pasa? Bueno, pues el día de hoy, amigos, como vieron aquí abajo en el título, van a acompañarme a tomar todas mis cosas para hacer mi fiesta de cumpleaños. Claro que sí, porque como muchos saben, el 17 de febrero es mi cumpleaños. Si no lo sabían, para que tengan preparado un regalo para mis socios. Yo sé, amigos, que por la situación actual no se puede hacer fiestas. Serían inconscientes hiciera una fiesta. Así que lo único que voy a hacer va a ser comprar muchas cosas para adornar mi casa y disfrutar mi fiesta de cumpleaños yo solito. Y amigos, aquí ya nos estará apareciendo una lista de las cosas que tenemos que comprar para adornar mi patio, porque en el patio va a ser donde sea mi fiesta. ¿Escuchan al patillas? Él sí está invitado a mi fiesta. Así que primera parada, la piñata. Ya encontramos una piñata, está demasiado cool esta de Spider-Man. Me gusta un montón porque es como de cuerpo completo y es como para abrazarla. Creo que va a estar muy chido para la fiesta. Voy con mi nuevo amigo. Amigos, hicimos un excelente trabajo, primer compra hecha. Y espera, espera, ¿vas cómodo, socio? Claro que sí, mancillo, voy muy cómodo. Genial, me encantó mucho este Spider-Man. Luego la señora que nos vendió la piñata era como que súper buena onda. Le dijimos, oiga, nos deja grabar y nos dijo, ah, oh, claro, de nada, socio. Primera cosa de la lista completada. Vamos a buscar todo lo demás. Bueno, amigos, pues acabamos de llegar a Chedraui. Vamos a ver si aquí podemos encontrar todas las cosas que necesitamos. Por ejemplo, los adornos, el pastel, las velitas, todo lo que vamos a necesitar. Espero poderlo encontrar porque no quiero ir a otro lado. Así que acompáñame, socio. Pues aquí acabamos de llegar a las partes donde podemos encontrar las cosas de los cumpleaños. No sé qué globos elegir, yo creo que vamos a elegir estos. Ahorita ya estábamos observándolos un poco. Creo que me llevaré estos. Otra cosa de la lista completa. Bueno, chicos, Cristian me acaba de convencer, vamos a llevarnos otros globos. No es posible, tanta canasta y no le atiendo. ¿Qué más nos podemos llevar, amigos? Necesitamos velas. Pero necesitamos una vela cool, amigos. La lista dice una vela cool, así que necesitamos una vela cool. Esta se ve que es cool. Esto tiene un corazoncito. La verdad, esta tiene unas letras cool, se ve bastante bien. Así que creo que me la llevaré esta. Amigos, estoy viendo ahorita los adornos y literalmente no hay nada de Spider-Man. Solamente hay de los Vengadores. Bueno, ni los Vengadores. Es Capitana Marvel, aquí Aladdin, Dragon Ball. Dragon Ball me gusta, pero queremos hacer una fiesta temática de Spider-Man. Y no hay nada de Spider-Man, literal, nada de Spider-Man. Creo que tendremos que ir a otro lado, amigos. Y esto es un poco peligroso porque ahorita en mi ciudad acaban de hacer como un comunicado de que a las 6 va a haber un apagón completo. ¿Qué dices? Sí, socio, va a haber un apagón en mi ciudad. Entonces, amigos, tenemos como, yo que sé, menos de una hora para poder completar todas las cosas, poder comprarles todo porque va a haber un apagón en mi ciudad. No sé ni por qué lo va a haber, pero va a durar esto como 5 o 6 horas. Entonces va a ser como, ¡oh, diablo! Entonces tengo que apresurarme, amigos, apresurarme para mi fiesta de cumpleaños. ¡Vámonos, Recio! ¡Vámonos, Recio! Antes que ya enseño. Compraste demasiadas cosas, ¿eh? Sí, me siento bien tonto porque agarré un carrito para comprar tres cositas. Amigos, siempre hay tiempo para sacar un muñeloco. Venga, venga, venga. ¿Es neta? Uy, casi lo logras, creo. La agarró completita. Diablos, amigos, me siento estafado por los muñelocos. Tenían la garra bien frágil esa cosa. Pero bueno, amigos, ahorita mismo nos vamos a dirigir a otro supermercado para ver si ya podemos encontrar todos los adornos. Porque créanme, yo ya los había visto algún día, pero no me acuerdo en cuál supermercado. Así que vamos a dirigirnos a uno diferente y ojalá lo encontremos, socios. Acompáñennos. Yo no puedo hacer. Amigos, acabamos de llegar aquí a la... Amigos, acabamos de llegar al siguiente supermercado. Y como pueden ver aquí, sí hay cosas de Spider-Man. Por ejemplo, acá hay invitaciones de te invito a mi fiesta. Pero no creo que ocupe yo invitaciones porque no voy a invitar a nadie. Imagínate que le des una invitación a Patitas y le empieza a morder. Ya me están dando ganas, ¿eh? Pues va, llevamos las invitaciones, claro que sí. Vean, aquí también tenemos un mantel de plástico, pero esto sí está demasiado caro. Bolsitas de dulces, ni siquiera voy a tener dulces así. Aquí hay como un letrero de Spider-Man que dice feliz cumpleaños. Este sí va a estar muy chido para adornar. Amigos, quiero que vean que aquí hay espuma de Spider-Man. Esto obviamente nos lo vamos a llevar, está genial. ¿Cuántas llevamos? ¿Es una espuma, seguro? No estoy seguro. Nos llevamos dos, ¿no? Para, por si acaso nos sirve una, pues ya digamos que nos sirve la órale otra. Órale va, órale va. Entonces llevamos las dos espumas. Ah, ve estas pulseras, 9 pesos, ahorita que va a haber apagón, van a quedar de lujo, ¿no? Llevaré 10. No, espera, espera, tampoco espera tanto. Una contiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. También nos hace falta esto de aquí, amigos, que vean, es un paquete completo de estos que son como sopletes. Aquí lleva confeti y aparte viene con serpentinas, entonces es un paquete súper completo. Nos lo llevamos, obviamente, claro que sí. También, amigos, ocupamos nuestros gorritos de fiesta, no sé cuántos sean, vamos a llevárnoslos. Amigos, ya tenemos la piñata, ya tenemos varios adornitos, ya tenemos las serpentinas. Lo que nos falta es el pastel, amigos. Necesitamos un pastel, mini pastel, porque a mí no me gusta el pastel. Oye, ¿para qué estás demente? Oh, no.
Amigos, creo que necesitamos algo de botana para la fiesta, así que nos llevaremos una de las ricas chips jalapeño. Y amigos, que no hagan falta alguna bebida, pero no sé cuál agarrar. Yo creo que voy a agarrar una Pepsi. Tomaré la edición especial. Sí, por favor. Oigan amigos, acabo de entrar a una como mini tiendita que está como aparte del supermercado. Está demasiado cool, quiero ver si puedo encontrar algunas otras cosas de fiesta. Como ven, aquí hay todavía más globos. Y amigos, ya no grabé más adentro porque me regañaron. Me dijeron, oigan, aquí no se puede grabar. Pero como soy un blogger tan épico, yo seguiré grabando para ustedes, chicos. Y vean amigos, ahí está Cristian, sí, nos divide una pared. Bueno, es un espejo. Oigan, es un espejo, es un cristal. Oigan amigos, ahorita ya estoy afuera de la cosa donde les dije. Y Cristian me acaba de decir que ese golf de ahí estaría demasiado cool para que se armaran las retas. No lo sé. Ya me voy para mi casa, al final sí me compré el mini golfito. Creo que se van a armar unas retas bastante cool con esto. Y ya nos vamos a dirigir hacia la casa a poder adornar. Y espero que no se haga oscuro amigos. Por cierto, me estoy dando cuenta que todavía hay luz en mi ciudad. Y se supone que ya no iba a haber a las 6. Ya vámonos a casa, Cristiancillo. Bueno amigos, pues ya llegamos aquí a mi patio. Y como pueden ver, acá ya tenemos todas las cosas que vamos a necesitar para adornar aquí. Siento que va a quedar demasiado cool. Pero amigos, ya tengo frío, ya es demasiado frío. Y vean, ya es de noche, así que me pondré una chamarra. Oigan, antes de ponerme una chamarra, ¿ya vieron mi playera? Se la regalé a mi novia de 14 de febrero y es como una combinación. Si no han visto el video, vayan a verlo, les dejo el link en la descripción. Está en el canal de Broland, así que vayan a verlo y suscríbanse, socio. ¡Qué bueno! Espero que me acabo de darte. Bueno amigos, pues yo creo que lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestro pastelito en una mesita. Una hostia. Y vamos a empezar a adornar, pero no sé por dónde empezar. Así que inflaré globitos. Ah, todavía tenemos otra bolsa, ¿cierto? Bien, me voy a tardar bastante inflándolos todos. Hagámoslo. Es mi cumpleaños y yo me lo estoy haciendo solo. No me ayudas. Seis horas después. Amigos, hemos finalizado inflando los globos. Ahora toca, no lo sé, ¿qué les gustaría? Tal vez colgarlo de feliz cumpleaños. Creo que ese es el toque que necesita para que ya esto ya se empiece a ver como de Spider-Man. Entonces vamos a intentar colgar. Ok amigos, ya sé cómo lo... Ok amigos, ya sé cómo lo vamos a colgar. Yo creo que va a ser como de esa esquina hasta esta otra esquina. Vamos a colgarlo. Una, dos, tres. Bien, genial. ¿No sienten ya mi cumpleaños? Amigos, se me acaba de ocurrir poner estas dos cabezas del Spider-Man de Andrew Garfield y de Tom Holland, iba a decir Tobey Maguire. Y las voy a poner aquí para que se vea como más temática arácnida, siento que se vería bastante bien. Por ahí, así, para que se esté asando un buen Spider-Verse. Solo en este canal se está asando. Ok, amigos, acabo de recordar que tenemos invitaciones para invitar a Patitas y a Cristiancillo. Pero antes, para tener más flow, me voy a poner de estas pulseritas que compramos, a ver si sirven. Oye, qué rayos, están bien extraños. No manches, que son para hacer lentes. O sea que no voy a tener una pulsera. No, no tendrás una mierda. Bien amigos, creo que tengo los lentes. ¿Cómo me veo? Bastante sofisticado. Gracias, socio. No habría nada, ¿verdad? No. Amigos, ahora sí vamos a empezar con las invitaciones. Muy bien. Oh, ¡me corté! Odio cuando me corto con papel, ustedes, ¿no? Se sintió bien feo así todo. ¡Te invito a mi fiesta! Bien, hagámoslo. Fiesta de Ivancillo. Cumplo 17. Para Patitas. Fecha, mañana. Lugar, aquí. ¿Tenemos la invitación? Bueno amigos, pues como pueden ver, aquí ya tenemos todas las invitaciones. Acá tenemos una para mi novia. Acá tenemos una para ustedes, para el sub. Una para Cristiancillo, una para Patillas. Y una para Spider-Man, quiero que Spider-Man venga a mi fiesta. Oye, falta alguna ahí, para ti, ¿cuál? ¿No te invitaste? Chispas, tienes razón. Oye Ivancillo, ¿quieres ir a mi fiesta? Claro socio. ¿Y la invitación? Oh, no te preocupes, aquí tienes. Muchas gracias socio. Wow, dice que es para mí. Te lo agradezco compadre. Gracias socio. Pensé que le ibas a chocar. Bien, ahora vamos a invitar a Patillas. Hola socio, te invito a mi cumpleaños. Patitas, tu globo, Patitas. No, no vayas a sonar. Cristiancillo, aquí tienes tu invitación para mi cumpleaños. Qué amable. Gracias. Te veo mañana. Pero creo que será ahora. Por cierto amigos, tengan su invitación. Ahí dice que es para el sub. Ustedes son los subs, así que aquí tienen. Hola, tengo una invitación para mi cumpleaños. Genial. Te veo en un rato. Me falta invitar a Spider-Man, pero no lo encuentro. ¡Oh, diablo! ¿Tú eres Spider-Man? Oh, sí es, amigo, sí es. Toma tu invitación. Agarra el ojo, bobo. ¡Ja,
ahora llegado la parte más importante del cumpleaños y es prender la velita del pastel. Vamos a utilizar nuestra velita cool. Vamos a abrir nuestro pastel. No manches, huele bien rico el pastel, amigos. No quiero destruirlo. Ok, lo voy a poner aquí. ¿Estás listo, socio? Estoy listo. Muy bien, ahora hagámoslo. Este truco se puede hacer solo una vez, amigos. ¡Hostia! ¡Feliz cumpleaños, Gansillo! ¡Aplausos, hermano! ¡El número 10! Diablos, duró muy poco. ¿Estás listo para lo segundo más potente? Te recomiendo tapar un poco el pastel, nene. ¡Y venga! Oh, espero que se note, espero que se note. Sí, ya se me pasó toda la ropa. ¡Venga, tío! ¡Oh, qué sencillo! ¡Venga! ¡Y Rancillo, venga! Vengan, socios, vengan, acérquense, acérquense. ¡Venga, socios! ¡Oh, we are the champions! Bien, ahora. No mames. Genial, ahora jugaré Fortnite. Oye, eso fue bastante épico, ¿eh? Y ahora, amigos, ha llegado la hora que todos estaban esperando. Vamos a destrozar a este hombre. Me pegué eso, sí me pegué. Amigos, un detalle que me fijé es que este Spider-Man no tiene araña, así que nosotros se la vamos a poner. ¿Cómo le haremos la araña? ¿Qué fecha? ¿Se llama una araña? Eso es tardado, volvemos en un minuto. Listo. Bien, amigos, esta fue la araña que le hice, quedó un poco extraña, pero está lista. Se ve bastante genial, que unos pesos tiene. Oye, deja de acariciarlos, por favor. Claro. Y vamos a darle con estos que compramos a la piñata. Claro que sí. Que aguante. Bueno, amigos, el tío Cristiancillo está sosteniendo la piñata, así que vamos a darle. Ahora sí vas a ver. Ay, hijo puta. ¿Quién lanza telaraña ahora, hijo puta? Me vayas. Háblame, maldito Peter Parker. Me estaba haciendo una barba. Está bien, Spider-Man. ¿Aprendiste la lección? Genial. Es mi socio.